Bien, mi gente, ya está terminado nuestro cargador de batería. Antes era solo un pedazo de hierro y un poco de bobina. Ya está nuestro rectificador puesto. Ya están los conectores o caimanes puestos. El orín negro. Solo me falta la base de aluminio, ponerse el enfriador. Aquí está el enchufle. Entonces vamos a ver cuánto voltios tiene con nuestro multímetro para que ustedes vean. Me ponen corriente directa por aquí, antes era corriente alterna, ahora es corriente directa. Ahí ponerle en 200. Vamos a morder las terminales con este terminal positivo. Ahí está. Y terminal negativo. Ahí está mordido por nuestro caimán. Está midiendo, pero no está todavía conectado. Vamos a conectarlo a la corriente. Ahí tenemos una línea de prueba, un bombillo. Vamos a conectarlo aquí abajo, aquí. Esta línea de prueba, ahí está. Lo pueden ver. Está no. El bombillo está apagado, no enciende nada, lo que indica que nuestro cargador está perfecto. Miren cuánto tiene nuestro cargador, 14.8. Tiene nuestro cargador. Lo que había que probar a ver si se puede poner a cargar una batería como esta. Aquí está nuestra batería 12 voltios, una batería de motor. Copa sola. Es el positivo. Vamos con este positivo aquí. Aquí, déjame ver cómo lo hago. Este positivo mordido. Vamos a quitar. Este negativo. Ahí está ya. El yo está bien frío ahí. Vamos a chequear el bombillo de prueba, a ver cómo se comporta. Ok, habría que pegar las puntas aquí. Cuando yo pego la punta ahí, vea cómo enciende el bombillo. Ya que el bombillo de prueba. Ahí está. Estaba tapando la cámara. Ok, mira cómo se comporta el bombillo. Ahí, bombillo de prueba, cómo se comporta. Eso cuando yo pego los dos caimanes, vean. Okay, cuando yo los pego, véanlo ahí. Vamos a conectar la batería ahora. Ponerla a cargar. Y si no enciende nada, no hay cortocircuito ahí, nada. Ya está cargando. Esta fuente está bastante fría, al igual que nuestro diodo. Que diga que hay un buen desempeño. Ahí está.